Llegó doña Cristina. Bueno, listo. ¿Cuál es tu idea? Buenos días. Buenos días. Le rogamos de la manera más atenta colocar los celulares en silencio. Buenos días. De parte de la Vicerrectoría Ejecutiva y la Vicerrectoría de Planificación, les damos la más cordial bienvenida al conversatorio con las personas candidatas al Consejo Universitario periodo 2020. Nos acompañan en la mesa principal las y los candidatos. Por el sector externo, doña Giselle Bolaños Mora. Por la Vicerrectoría Académica, el señor Constantino Bolaños Herrera. La señora Hazel Arias Mata, la señora Carolina Merlín Quesada y el señor Franklin Salas. Por la Vicerrectoría de Investigación, la señora Nora González Chacón y la señora Rosa María Vindas Chávez. Por la Vicerrectoría de Planificación, el señor Álvaro García. Extiendo un cordial saludo a la señora Ana Cristina Pereira, vicerrectora ejecutiva, y al señor Edgar Castro, vicerrector de planificación. A su vez, un saludo especial a las y los compañeros de la rectoría y la Dirección de Tecnología, Información y Comunicación, así como a todas las personas que nos acompañan a través de Onda UNED. Seguidamente, la señora Ana Cristina Pereira, vicerrectora ejecutiva, dirigirá unas palabras. Buenos días, señoras y señores candidatos al Consejo Universitario 2015-2020, el personal de la Vicerrectoría Ejecutiva, de la Vicerrectoría de Planificación y de la Dirección de Tecnología, les damos la más cordial bienvenida a esta presentación. Les agradecemos muchísimo que hayan respetado esta forma de trabajo en esta oportunidad. Hemos querido ser equitativos y somos conscientes de la labor que ustedes están emprendiendo en este tiempo. Igualmente, para nosotros es sumamente difícil haber 10 candidatos, de prestarle la atención, vuelvo e insisto, equitativa, que cada uno de ustedes se merece, y este es el foro que nos permite hacer una interacción entre estas dos vicerrectorías y la Dirección de Tecnología. Muchísimas gracias y estamos acá a la orden. Muchas gracias a doña Cristina. A continuación, don Edgar Castro, vicerrector de Planificación, dirigirá también otras palabras. Muy buenos días a todos y a todas. Un enorme gusto estar el día de hoy por acá. Un enorme gusto tener a
los señores y señoras candidatas al Consejo Universitario y que en esta actividad podamos compartir en conjunto compañeros de la Vicerrectoría Ejecutiva, Vicerrectoría de Planificación y también algunos compañeros de la ITIC y algunas dependencias que pertenecen a la Rectoría. Realmente muy satisfecho porque pocas veces nos podemos unir la parte administrativa de la universidad, la parte de la gestión que es tan importante para la institución. En mucho tiempo ha estado en el tapete y espero que los miembros o los candidatos, ¿verdad?, al Consejo Universitario entiendan muy bien la importancia que tiene la gestión administrativa en la institución. De hecho, que la academia es el ser de la universidad. Nosotros estamos por la academia, pero que nunca, nunca se deje de lado la importancia que la gestión administrativa tiene en la institución, que la parte ejecutiva, que la parte de planificación, que la parte de las tecnologías de información y comunicación tienen en la institución. En el tapete ha estado en algunos casos, y algunos académicos, pero no todos por supuesto, pues han de alguna u otra manera puesto en el tapete de que la academia muchas veces está en segundo plano con respecto a la gestión, pero no es así, al contrario. Entre mejor hagamos nuestro trabajo nosotros, entre más eficientes seamos nosotros, vamos a ser un soporte importante para la academia, porque al final la academia pues es el ser de la institución. Entonces, a los candidatos y candidatas que al final se conviertan en miembros del Consejo Universitario, solicitarles todo el apoyo para que la gestión se fortalezca día con día y que de esta manera nosotros podamos ser un baluarte importante para la academia. Muchísimas gracias, de verdad, les deseo a todos muchísima suerte y sigamos con esta importante actividad. Muchas gracias. Muchas gracias, don Edgar. Acto seguido, daremos inicio al conversatorio. Para el uso de la palabra, se seguirá el orden de participación definido por el Tribunal Electoral Universitario, que es el siguiente. Primero, las candidaturas por el sector externo, en este caso, doña Giselle Bolaños. Segundo, las candidaturas de la Vicerrectoría Académica, en el siguiente orden. Constantino Bolaños Herrera, Geisel Arias Mata, Carolina Marlín Quesada y el señor Franklin Salas. Tercero, las candidaturas de la Vicerrectoría de Investigación, primero doña Nora González y luego doña Rosa María Vindas. Y de último, la candidatura por la Vicerrectoría de Planificación, don Álvaro García. Como se les comunicó anteriormente, esta actividad consta de tres bloques. Bueno, hubo una pequeña modificación, ahora va a constar de dos bloques. El primer bloque será un espacio para la presentación de las personas candidatas y cada una contará con 3 minutos para responder. El segundo bloque constará de 6 preguntas que serán respondidas por todas las personas candidatas y cada una contará con 2 minutos. Se solicita a las personas candidatas respetar el tiempo asignado para cada participación. Para ello, se utilizará una campana. Faltando 30 segundos para terminar, se tocará una vez. Y al finalizar el tiempo, se sonará 2 veces. A continuación, daremos inicio a la actividad. La primera actividad será la presentación de las personas candidatas. De acuerdo con el orden de la presentación, iniciamos con doña Giselle Bolaños. A continuación, se cede la palabra. Muy buenos días, señores vicerrectores ejecutivo, ejecutiva y de planificación, estimados funcionarios de ambas vicerrectorías, de la DITIC, de la Rectoría, compañeros candidatos y organizadores de este evento. Mi nombre es Giselle Bolaños y me postulo a candidata a miembro externo por el sector externo, con una deficiencia o con una garantía. También conozco la UNED porque trabajé 24 años acá. Y desde la perspectiva de tutora, analista académica, investigadora y directora de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, comparto plenamente lo manifestado por el señor vicerrector de Planificación. La academia no está desarticulada de la parte administrativa, porque la universidad, si quiere mantener su estatus de educación a distancia y no educación presencial, requiere de manera categórica el aporte de todos y cada uno de ustedes
desde el más humilde de los funcionarios de la universidad hasta el de más alto rango. Un estudiante viene acá a preguntar dónde queda X dependencia y se topa con el compañero que hace el jardín, y si él le puede informar, es un estudiante orientado, no un estudiante que viene de lejos y que regresa a su lugar porque no encontró para dónde venía. Los planes de mejora de los procesos de autoevaluación señalan como unas prioridades contar con sistemas de información institucional al servicio de los programas académicos, y esa es una de las partes que a mí me interesa desde la perspectiva de miembro del Consejo Universitario, en caso de que el voto de ustedes me favoreciera. Fomentar la calidad académica, pero sobre todo poner atención absoluta a esos planes de mejora. Porque la carrera acreditada no significa que está bien, significa que tiene aspectos positivos, pero que tiene muchos por mejorar. Y desde todas las perspectivas, desde la perspectiva académica, desde la académica administrativa y propiamente de la académica. Me interesa un consejo universitario que no se entrabe en cosas que no le corresponden. Es cierto que el estatuto orgánico señala funciones meramente administrativas, pero ¿qué pasa si eso se propone a una asamblea universitaria y se hacen los cambios correspondientes para que el consejo universitario realmente entre a lo que es dictado de políticas? ¿Cuál es el estudiante que queremos atender? ¿Cuáles son las características? ¿Cuál es el modelo de educación que queremos mantener? La educación a distancia no es un rejuntado, es un paradigma y tiene sus principios, y eso debe mantenerse en la UNED. A veces se tiende más a parecer a un sistema presencial que a un sistema de educación a distancia. Gracias por venir a escucharnos en una cantidad tan importante. Realmente motiva eso. Bueno, buenos días. Doña Cristina, don Edgar, compañeros de la UNED, amigos todos. En la mañana de hoy, pues voy a presentarles algunos de mis atestados, por los cuales ustedes les sugiero que los valoren para efectos de encontrar a las mejores personas que podamos llegar al Consejo Universitario. Nuestra universidad demanda de autoridades que puedan realmente contribuir con el desarrollo de nuestra universidad. Yo soy licenciado en Administración de Empresas, con especialidad en Dirección de Empresas. Comencé en el año 94 trabajando para la UNED. Cuando llegué allá a ser director administrativo en agosto del 94, y esos 21 años me han permitido pues ir escalando y teniendo diferentes posiciones, lo cual hace que mi conocimiento de la institución sea bastante integral. Tuve a cargo la parte administrativa, la parte de recursos humanos, contratación y suministros, y también he trabajado en la parte de extensión. Justamente cuando inicié mis trabajos en la UNED, yo no sabía muy bien qué era la universidad, entonces lo que empecé a hacer fue tutor de la universidad para acercarme a nuestro estudiante, que es la razón de ser de nuestra universidad. Puedo decir que en esos años iniciales de mi carrera en la universidad, hice esta labor de tutor ad honorem. En mi expediente de personal no existe ningún artículo 32, así que siempre lo he hecho con mucho cariño y sin ningún interés en particular. Actualmente me desempeño como tutor en el área de la administración y la parte de estrategia empresarial, a lo cual dedico mi tiempo a tiempo completo. En la parte de la dirección, en la parte de producción de materiales, he producido materiales para estudiantes no videntes, para estudiantes privados de libertad, de tal forma que también dentro de esa experiencia pues podemos encontrar en mi persona una sensibilidad especial por una población que es de la UNED y que a veces se nos pueden quedar un poquito perdidos. He sido reconocido por el Consejo Universitario como el segundo mejor tutor de la UNED en el año 2009, y en el año 2013 se me otorgó el primer lugar, o sea, como el tutor del año,
reconocimiento del cual me siento sumamente orgulloso. Mi función como miembro del Consejo Universitario realmente es poder integrar fuerzas, no con las tres patas que siempre nos han dicho de la docencia, de la investigación y de la extensión, sino incluyéndole lo que es la gestión y sobre todo también la producción de materiales. Pongo a disposición mi nombre y mis conocimientos para desempeñarme en el Consejo Universitario. Muchas gracias. Bueno, buenos días, un gusto estar acá con todos ustedes, señora vicerrectora, señor vicerrector, compañeros, compañeras, amigos, amigos, amigas todos. Es bien emocionante estar acá y ver a la familia, ver todas aquellas personas que nos topamos en los pasillos y saludamos diariamente. Esta es la familia Unediana. Qué bello estar aquí y poder verlos a ustedes interesados en quiénes son esas personas que van a llegar al Consejo Universitario, en quiénes somos esas personas que queremos representarlos, que queremos servirles a ustedes desde el Consejo Universitario. Muchas gracias por eso. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Heisel Arias, soy la encargada de la Cátedra de Gestión Turística Sostenible. Inicié en la UNED como estudiante hace ya bastantes años. Posteriormente he tenido la oportunidad de trabajar como tutora, investigadora, extensionista, encargada de cátedra y encargada de programa. Todo este pasar por la UNED me inspiraron a presentar mi nombre como candidata al Consejo Universitario. Y más que todo, la mística del funcionario UNED. El funcionario UNED no es cualquier funcionario, porque nuestra universidad no es cualquier universidad. Somos un modelo a nivel nacional, el único, de educación a distancia. Cosas que tenemos que valorar y reconocer nosotros también. Más de Heisel Arias, editora de libros en el campo del turismo sostenible y de la sostenibilidad humana. Aspecto que he incluido en el plan de trabajo que está en un Facebook que tengo que se llama Candidata Heisel Arias. No produje material, soy sostenible. Entonces, desde ahí, pues, solo el Facebook tengo y ahí pueden encontrar mi plan de trabajo y algunos pensamientos sobre la forma de ser y cómo sería mi trabajo en el Consejo Universitario. Son 5 años, habrá cosas que cambien en todo este periodo, pero lo importante es tener el deseo de trabajar, conocer la dinámica universitaria y saber y reconocer que somos funcionarios de servicio para todos ustedes. No se trata de llegar a sentarnos a una silla a creer que somos más o no. Se trata de que estamos para eso, para ustedes y por y para la universidad y todos nuestros estudiantes. En estas giras que hemos tenido nosotros a lo largo y ancho del país y que todavía continuamos, ha sido bien interesante ver las realidades que viven los centros universitarios, nuestros estudiantes y las diferentes comunidades. Somos una universidad de cambio social en todas las regiones en que nosotros estamos presentes. Así que por favor, sintámonos orgullosos de lo que somos y muchas gracias. Continuemos adelante. Gracias. Doña Ana Cristina y don Edgar, compañeros de las vicerrectorías académicas y ejecutivas aquí presentes, compañeros que se encuentran enlazados, Onda UNED creo, todos aquí, me complace y felicito a los organizadores de, como dijo don Edgar, un foro, porque de esta manera incluso les quitamos a ustedes no todo el tiempo de estar que llega un candidato y todo y ustedes sus inquietudes, sino de una manera consensuada, que yo considero que es más efectivo. Mi nombre es Irma Carolina Merlín Quesada, me estoy postulando a la vicerrectoría académica para concejal interna. ¿Por qué la vicerrectoría académica? Porque yo pertenezco a la academia, 18 años de trabajar en la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, como tutora, encargada de cátedra y encargada de programa, participante en proyectos de investigación y extensión en conjunto con otras universidades estatales, perteneciente a la Comisión de Investigación y Extensión de la Escuela de Ciencias Exactas,
y al comité académico que coordina toda la parte académica en sí del centro del CITED en La Perla, que de hecho es el único centro de investigación con que contamos en este momento ya debidamente formalizado. Participo en procesos de autoevaluación que son necesarios para la calidad de los planes de estudio que nosotros le ofrecemos a los estudiantes. Mismos planes que considero tienen que estar contextualizados a los cambios que están ocurriendo en este momento en la sociedad. Ver la pertinencia de esos planes de estudio con la oferta laboral, porque no hacemos nada con ofrecer planes de estudios que a la postre no van a tener trabajo cuando ellos finalicen. Las zonas, diferentes zonas del país tienen diferentes oportunidades para los estudiantes y se los he explicado y se los digo cada vez que nos desplazamos a diferentes. Entonces, esta es una labor que estamos realizando. Desde el Consejo Universitario considero que está algo entrabado, pero se le puede, de estar yo en el Consejo, considero que políticas de trabajo en equipo, metodología de trabajo, tal es lo que siento que falta. Ordenar un poco y ver qué trabajo hay atrás y no poner el Consejo Universitario a administrar. El Consejo Universitario está administrando y en eso se está desgastando. El Consejo Universitario únicamente dicta políticas y lineamientos, políticas profundas y de consenso. Por eso, de ser nombrada en el Consejo Universitario, considero que ustedes no se arrepentirán. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días, compañeros y compañeras. El día de hoy vengo a solicitar su apoyo para formar parte del Consejo Universitario de nuestra universidad. ¿Quién les viene a solicitar su apoyo? Mi nombre es Franklin José Salas Aguilar, casado con 3 hermosos hijos, 2 hijas y un hijo. Soy ingeniero agrónomo de profesión, licenciado en Economía Agrícola de la Universidad de Costa Rica y con una maestría en Administración de Negocios del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Casi 30 años de experiencia profesional, que me inicié con 5 años en el gobierno central, en el Ministerio de Agricultura. Posteriormente pasé ya a casi donde me desarrollé profesionalmente, que fue como analista financiero en banca corporativa en el Banco Nacional, donde también trabajé 5 años. De ahí pasé a la empresa privada como director financiero de un grupo bananero colombiano por 2 años. Posteriormente ejercí libremente la profesión y tuve mi empresa privada, la cual tuve con unos socios con no muy buen suceso, entonces tuve que volver a trabajar casi 3 años en Copiagropal, en la zona sur-sur, y luego con una cooperativa de producción de palma aceitera, como gerente de proyectos e infraestructura, luego como gerente de una cooperativa productora de cerdos y de embutidos, para posteriormente en el 2004 llegar a esta universidad. No sin antes decirles que del 87 al 95 fui tutor de cuarto de tiempo en la Escuela de Ciencias de la Administración. En el 2004 ya entré con tiempo completo a la universidad como encargado de la carrera de Administración de Empresas Agropecuarias y con la cátedra de Administración Agropecuaria, y tengo 11 años de ser académico de tiempo completo y 11 años y más de conocer a la universidad, conocer sus logros, conocer sus necesidades, y es por eso que postulo mi nombre. Por aspectos fundamentales que todos inciden en nuestro principal negocio, que es la generación de conocimiento, que es la producción de buenos profesionales, de excelentes profesionales que contribuyan al desarrollo de nuestra sociedad. La universidad
tiene un compromiso con esta sociedad y yo estoy dispuesto a lograr mayor excelencia en todos nuestros procesos, tanto académicos como administrativos, si ustedes deciden darme el voto para llegar al Consejo Universitario. Muchas gracias. Buenos días, estimados y estimadas compañeras universitarias. Quiero en 3 minutos externarles algunas de las ideas fuerzas que son la base fundamental de mi quehacer universitario. 1. El derecho a la educación. Educación como derecho humano indispensable para garantizar los demás derechos y sobre todo la dignidad humana. Ella es la principal vía para salir de la pobreza, por lo que debe ser inclusiva, equitativa y de calidad a lo largo de la vida. 2. Equidad. De manera que se garantice particularmente el acceso de niñas y mujeres al sistema educativo, promoviendo su potencial para que puedan revertir las situaciones de desventaja que las limite. La equidad permite la igualdad. 3. Educación inclusiva. Que permita la adaptación de todas las personas al sistema educativo sin importar sus necesidades o capacidades especiales. Ello implica un sistema educativo que elimine la discriminación y tanto las políticas como las prácticas deben transformar la institución educativa de manera que se respete la diversidad. 4. Educación de calidad. Implica docentes bien preparados para garantizar el derecho a la educación de todos y todas y no de unos pocos. Los conocimientos, valores y habilidades que se aprendan en el aula deben garantizarle al estudiante una relación armoniosa con el medio y su contribución laboral con el desarrollo del país. Debe aprender a identificar y resolver problemas. 5. Aprendizaje a lo largo de la vida. En cualquier momento de la vida, a toda persona se le debe garantizar la posibilidad de aprender permanentemente para mantener su vínculo con la sociedad y a la vez para contribuir con ella. Estos grandes lineamientos son la base ideológica del Foro Mundial sobre Educación 2015 de la UNESCO, que tuvo lugar la semana pasada en Incheon, República de Corea, y cuyo lema fue educación de calidad, equitativa e inclusiva, así como un aprendizaje durante toda la vida para todos y todos como meta al 2030. Transformar vidas mediante la educación. Para mí fue un honor participar de este debate desde la campaña latinoamericana por el derecho a la educación y como UNEDIANA. Dado nuestro compromiso con las poblaciones más vulnerables, suscribo, al igual que lo hicieron los ministros y ministras de educación de casi todo el mundo, esta declaración, porque se convierte en un norte y que, en el caso de nuestra universidad, nos lleva a pensar nuestra labor cotidiana. Cierro retándoles a que repensemos nuestro trabajo desde estos lineamientos y a que iniciemos un diálogo que nos permita hacer de la UNED la mejor universidad del país. Muchas gracias. Muy buenos días, compañeras y compañeros todos presentes y aquellos enlazados por esta belleza tecnológica que es Onda UNED. Mi nombre es Rosa María Vindas Chávez, economista de primera profesión, máster en comercio internacional, licenciada en recursos humanos y catedrática universitaria. Ustedes me han de conocer porque por 8 años he sido la jefe de la oficina de recursos humanos, así es que ello me ha permitido conocer la realidad normativa y la realidad de todos y cada uno de las situaciones que vivimos como unidianos. En mi caso, yo les garantizo, como dice el lema de la Fundación Neotrópica, hay gente que considera que puede cambiar las cosas, pero hay gente que la cambia. Rosa María Vindas es una persona
que genera cambios por donde pasa. Y de eso la historia se encargará de decirlo aquí en la UNED, como se ha encargado de decirlo a lo largo de cada una de las instituciones a las cuales he tenido el honor de servir. Es por ello que por mi experiencia profesional y por los logros que he tenido a lo largo de mi vida, una de las mayores ideales que tengo de llegar a ser electa concejal interna será dinamizar el Consejo Universitario a través de la figura de comisiones con competencia plena, para lo cual desarrollaré todo un proyecto y pediré a mis compañeros, y ya se los he pedido a lo largo de la campaña, que los que lleguemos me apoyen para que estas comisiones de competencia plena puedan dinamizar y hacer más ágil nuestro Consejo Universitario. Tenemos a lo largo de esta campaña una serie de acuerdos tácitos que como órgano colegiado ya pueden ustedes tener compromisos, los cuales los pueden ver a través de Onda UNED porque ahí han quedado grabados. Uno de estos compromisos es procurar eliminar la función administrativa del Consejo Universitario. Mis programas están en la red, mi currículum también. Yo cierro diciendo, yo hago lo que ustedes no pueden hacer. Ustedes hacen lo que yo no puedo hacer. Y juntos vamos a hacer grandes cosas siempre y cuando ustedes acudan a contarme cuáles son sus proyectos para respetar la parte técnica de la UNED. Gracias. Muy buenos días, señor Edgar Castro, vicerector de Planificación, doña Ana Cristina Pereira, vicerectora ejecutiva, estimados compañeros y compañeras de la Vicerrectoría de Planificación y la Ejecutiva. Mi nombre es Álvaro García Otárola, soy candidato por la Vicerrectoría de Planificación. He puesto al servicio de la universidad en esta postulación mis 21 años de experiencia en la universidad. En estos 21 años me he desempeñado en diferentes dimensiones de la universidad. He sido estudiante, funcionario administrativo, funcionario profesional, y en los últimos 7 años y medio, jefe del Centro de Operaciones Académicas de la Vicerrectoría de Planificación, y también soy docente de la Escuela de Administración en la Cátedra de Estrategia Empresarial. En estos 21 años he logrado constatar también la complejidad de la universidad. La universidad es una organización que es diferente, que no se parece a otras, porque tiene una base robusta y pesada, porque la universidad está integrada por profesionales especialistas en diferentes áreas, que tiene un trabajo multidisciplinario y transdisciplinario. Esto implica, además, que el trabajo académico es un trabajo que requiere de mucha autonomía, y esto le brinda mayor complejidad, sobre todo en el ámbito de la estrategia. Es difícil, ¿verdad? Ha sido difícil siempre hablar o analizar el alineamiento estratégico en las universidades, precisamente porque esta autonomía con la que deben de desempeñarse las diferentes instancias y el nivel de profesionalismo y especialidad hace que la estructura universitaria sea más propicia para la balcanización que para la unidad. Este es uno de los principales retos que tienen los consejos universitarios de las universidades, el de mantener la unidad de la organización y sobre todo de mantener el rumbo. Este es, digamos, que el reto que yo asumo personalmente en esta postulación y en un futuro trabajo en el Consejo Universitario, de trabajar para hacer
posible que este proyecto de universidad se lleve a cabo, que se lleve a buen rumbo, especialmente ahora que estamos viviendo una coyuntura muy especial en porque estamos estrenando básicamente los lineamientos de política institucional, y esto implica un trabajo muy fuerte y muy amplio en el área de la estrategia. Muchas gracias. Agradecemos a las señoras y a los señores candidatas, candidatos, su presentación. A continuación, iniciamos la segunda parte de esta actividad, que consta de preguntas seleccionadas para todas las personas candidatas. Cada una cuenta con 2 minutos para responder. Bien, la primera pregunta dice así: actualmente hay funcionarios con título profesional nombrados en cargos administrativos y profesionales que se les dificulta ascender en carrera universitaria. De llegar al Consejo Universitario, ¿cuál sería la injerencia política para promover las oportunidades de ascenso laboral en la universidad? De llegar al Consejo Universitario, ¿cuál sería la injerencia política para promover las oportunidades de ascenso laboral en la universidad? Días y gracias por la pregunta, Ana Evet. Esas tecnologías para San Sebas, no. Gracias. En relación con la pregunta, definitivamente yo pienso que tradicionalmente no sé cómo está ahora. Conste que yo de ahora yo no sé cómo está desde hace 11 años. Pero tradicionalmente la UNED no tuvo una política de relevo generacional. Y al no existir esa política de relevo generacional, muchos funcionarios, a pesar de que logren una formación académica de calidad, carecen de la experiencia, que es uno de los elementos importantes para el ascenso. Eso se da tanto en mandos medios como en mandos técnicos especializados. Precisamente yo les comentaba antes que para mí el Consejo Universitario ha dejado de dictar políticas, y una de las políticas debe ser esa. ¿Por qué? Porque cuando las generaciones completas se van, se cae en un vacío y con un problema muy grande. No se sistematiza la experiencia. Y entonces, para volver a comenzar de cero, volvemos a caer en los mismos errores. Pienso que es necesario crear una política de relevo generacional. Y el reglamento de carrera profesional, yo no sé si está el mismo, pero yo me lo sabía de arriba abajo y era letal, mortal. Incluso una vez trabajamos en comisión interuniversitaria y me decían: ¿cómo, Giselle? ¿Solo así ascienden en la UNED? ¿Solo así pueden pasar? Y había una parte que era la que yo decía que era la parte profesional, administrativa, que era la que no podía ascender. ¿Por qué? Porque no se puede estar publicando ahí, pero sí hay obra profesional. Y les cuento que yo trabajé 4 años en un régimen que quedó dividido en profesional académico y profesional administrativo, y me imagino que eso dormirá, si es que duerme, en alguna gaveta, y si no, pues fue eliminado. Pero sí se han hecho esfuerzos y es necesario retomarlos. Hace más o menos unos 16 años, está por ahí mi amigo McCoy, que trabaja actualmente en la tesorería, me comentaba y me decía: Constantino, ¿usted cree que yo pueda estudiar en la UNED? Y él es testigo de que yo le dije: McCoy, si usted no estudia en la UNED, es un pecado con peligro de condenación.
y hoy es un ejemplo de un trabajador que está inmerso en el área administrativa financiera. Al igual que le digo a todos los compañeros, estudiar en la UNED, siendo un trabajador de la UNED, es un honor el cual no podemos renunciar. No existe ninguna posibilidad de renunciar. El tiempo pasa rápido. Pero esto tiene una coyuntura muy especial. Y es que en la UNED tenemos que tener mucho cuidado a la hora de que cuando tenemos un título profesional podamos encontrar que los puestos superiores o los puestos a los que podremos aspirar están ocupados por personas como yo, por ejemplo, que somos profesionales y el puesto lo tenemos hace muchos años. La UNED debe de definir una política para que esas personas que se esfuerzan, que aprovechan esa coyuntura especial de trabajar de estudiar en nuestra universidad, puedan llegar a puestos de decisión. Pero tenemos que tener claro que la institución como institución no puede crear necesidades por sí, sino que es un relevo de las generaciones. Y yo les puedo decir a ustedes, a los más jóvenes que están por ahí, tal vez unos 30, 35 años, que en este momento vemos muchos compañeros que en el corto plazo, en el mediano plazo, podemos ostentar otra condición. Así que no se frustren por eso, echen para adelante y recuerden, no estudiar en la UNED es un peligro, un pecado, un peligro de condenación. Gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Primero que nada hay que entender y tener muy claro que la institución ya de por sí tiene limitantes en cuanto a lo que se llaman plazas, que le corresponde a la parte administrativa seleccionar. Entiendo y tengo muy claro la reclasificación de códigos, auxiliares administrativos, asistentes universitarios, todos estos movimientos. Aquí definitivamente, siempre y cuando respetemos las necesidades propias de la universidad para no engañarnos y no engañarlos a ustedes tampoco de cosas que no se van a poder hacer. Lo importante es que a través de las diferentes instancias que les corresponde, puedo hablar de la Vicerrectoría de Planificación, puedo hablar de la Vicerrectoría Ejecutiva y todos los aquí presentes, se establezca una nueva modalidad para que esas personas que iniciaron con puestos de diferentes categorías, pero que con el tiempo llegaron a estudiar y convertirse en profesionales, puedan aspirar, igual que se hace en nivel académico, a obtener un grado, no sé si es grado profesional, no soy experta en este tema, pero sí una categoría que los reconozca como tal, ¿verdad? Hay que tener cuidado porque recordemos que esto conlleva inclusive aspectos de recursos económicos, ¿verdad? Entonces, lo importante es, en el tanto sea necesidad institucional y contemos con el recurso humano preparado, demos la oportunidad a nuestros trabajadores, a nuestros funcionarios y no traigamos gente externa a ocupar plazas que tenemos la gente para que las ocupe y que conoce muy bien toda la dinámica institucional. Eso sí hay que tenerlo claro. Pero decirles ahorita que se va a cambiar todo es difícil, pero sí como política podemos iniciar un cambio en la forma de categorización de los puestos en el campo administrativo. Gracias. Yo considero que urge una política. Estamos en un promedio de 5 a 8 años, más o menos. A la gran masa laboral del país, producto del baby boom, nos vamos a ir a pensionar. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene que haber un relevo. Ese relevo generacional puede tener las calidades profesionales porque realmente somos conscientes que la universidad nos brinda oportunidades para formarnos profesionalmente. El problema es la experiencia. Entonces aquí sería una política, un lineamiento de recopilación de experiencia. O sea, que una persona profesional realice labores administrativas y eso se evidencie en algún documento. Entonces eso le serviría para a la hora ya
de concursar por algún puesto, pues que ya esté documentado esa parte de la experiencia. Yo pienso que es algo que se puede llevar a cabo, no necesita tal vez demasiado papeleo. Nosotros en la Escuela de Ciencias Exactas lo estamos haciendo con muchos profesionales que en un principio realizaron labores docentes ad honorem como tutores dentro de su carga, se evidenciaba en la carga. Entonces ya con eso, a la hora de venir a Recursos Humanos y uno evaluar el desempeño de estas personas, entonces ya se veía la posibilidad de que más adelante ya podrían participar en concursos. Gracias. Bueno, vamos a ver. Este es un problema puntual y se los voy a plantear desde el punto de vista global de la universidad. Esta universidad necesita inmiscuirse en un proceso de cambio organizacional, un proceso de reestructuración institucional, un proceso que lleve a la UNED a comportarse como una organización inteligente. Entonces, siendo una organización inteligente, ¿qué es lo que ocurre al interior? ¿Qué se va a promover los procesos de capacitación interna a todo el personal? ¿Por qué? Porque la organización inteligente está buscando continuamente promover la excelencia en las funciones y promover a todos los funcionarios de acuerdo con sus capacidades. Entonces, esa es la misión que tiene que tener el Consejo Universitario. Y vean que esta universidad no ha tenido procesos de cambio organizacional desde hace mucho tiempo, que me corrija el señor vicerrector de planificación si estoy equivocado. Y hay procesos de cambio importantes que se discutieron en el último congreso y que no fructificaron, y que yo creo en la parte que me corresponde, que es la academia, que debemos llegar ahí, que es la transformación de las escuelas en facultades, por ejemplo, y desde el punto de vista administrativo igualmente. Entonces, si desde la evaluación de desempeño tuviéramos una parte donde nos dijera, este funcionario tiene que ser promovido porque es un funcionario que tiene excelencia en su desarrollo, ahí vamos. Y en el Consejo, esas son las cosas que deben tocarse y decirle a la administración hacia dónde debemos ir. Gracias. Yo creo que el tema de los ascensos está más que, es como el resultado de una mala concepción previa que tenemos, no solo en la UNED, sino digamos en muchas instituciones públicas, que es el concepto mismo de la oficina de recursos humanos, donde todos nosotros somos recursos humanos, ¿verdad? Somos un recurso que como tal servimos para un proceso de producción en el cual vamos a generar ciertas funciones. Eso es un poco, bueno, de acuerdo a los mundos, al tiempo en que vivimos ahora. Yo pienso que quizás desde ahí la concepción de que somos recursos humanos y no somos, por ejemplo, talentos humanos, lleva a que a la hora que la misma administración define procedimientos para el ascenso y para el reconocimiento del desarrollo de las diferentes capacidades, cometa errores y no reconozca estos desarrollos que tenemos como profesionales. ¿En qué se representa también esto, por ejemplo, ¿verdad? Esta concepción más de recurso, que por ejemplo existen situaciones como que si yo hago alguna actividad de desarrollo académico que es pagada por la misma universidad, a pesar de que tengo ese conocimiento y he adquirido esas competencias, no se me reconoce dentro de el mismo régimen de ascenso. Creo que es muy importante separar la carrera profesional de las labores administrativas, de lo que es propiamente la labor académica, porque son aspectos muy distintos que tienen injerencias diferentes dentro de los resultados de la misma administración. La injerencia política, en este caso, bueno, pues revisar la posibilidad desde el Consejo de revisar estos procedimientos. Gracias.
Bueno, esta pregunta yo la voy a abarcar desde el punto de vista establecido por la norma, y les leo el artículo 16 del Estatuto de Personal, que dice: por ascenso se entenderá la promoción de un funcionario a un puesto superior. Los ascensos se harán con base en el reglamento de concursos. ¿Qué estamos diciendo? Ya hay un lineamiento, hay una norma al respecto. De llegar al Consejo, yo les he puesto que mi mayor proyecto es hacer respetar la normativa. Y el artículo 25 del Estatuto Orgánico nos indica que hay instancias técnicas y que el Consejo debe oír las instancias técnicas. ¿Qué lineamiento promulgaría o apoyaría yo? El que la instancia técnica de gestión de talento nos plantee. ¿Por qué? Gracias a Carolina Merlín, que mencionó el procedimiento que la Oficina de Recursos Humanos ha impulsado desde varios años para lograr el ascenso de un funcionario a otro. Pero también tendríamos que generar un lineamiento desde el punto de vista de planificación, porque el gran problema que tenemos es que hay que unir planificación y responsabilidad de la jefatura para que se hagan, con ayuda de la instancia técnica, los cuadros de reemplazo pertinentes. En la UNED tenemos un problema: generamos becas para la gente sin ver la proyección que tiene la persona, y eso no le permite, cuando ya obtenga su título, poder ascender adecuadamente. Entonces yo apoyaría la instancia técnica que deberá dar el proyecto. Y en carrera profesional, como lo he dicho, el reglamento de carrera profesional es adecuado y nos permite ascender a todos. Lástima que la interpretación que se le ha dado no ha sido la que favorece a los profesionales. Gracias. Bueno, este, como casi todos las problemáticas que son sujeto de políticas, es un tema muy complejo. El ascenso es difícil en la universidad por... en buena parte por la rigidez de la estructura de personal. O sea, aquí las personas quedan en propiedad, y yo lo viví, como les decía en la presentación, yo ingresé aquí hace 21 años a un puesto de categoría 6, y conforme he ido obteniendo estudios universitarios y demás, he ido ascendiendo. En buena parte tuve suerte de desenvolverme en una época en la cual había una coyuntura muy especial y se jubiló bastante gente. O sea, pero de no haber sido por eso, digamos que el proceso es mucho más difícil. Un aspecto que yo sí pienso que hay que ponerle mucho énfasis es a la acreditación de la experiencia. O sea, aquí en algún momento, o sea, yo no hubiera podido llegar a ser jefe del Centro de Operaciones Académicas si al Consejo Universitario de ese entonces no hubiera omitido o no se lo hubiera olvidado poner un requisito que se pone siempre de tener experiencia específica, ¿verdad?, en algunos casos, y la otra de tener experiencia en manejo de personal. Yo tengo uno de mis funcionarios del Centro de Operaciones Académicas, tiene 3 años de estar en concurso y no se le ha podido nombrar porque se le pide que tenga experiencia específica en técnico, y lo que pasa es que él siempre se ha desempeñado en una categoría menor, y entonces si le están pidiendo que tenga experiencia como técnico, pues nunca lo va a poder hacer. Entonces se vuelve una paradoja esto, en la cual las personas solo van a pertenecer a un club muy exclusivo si no se establecen o se flexibilizan ese tipo de requisitos. Muchísimas gracias a todos. La segunda pregunta dice así: ¿cuáles políticas se deben fortalecer para atender a las poblaciones estudiantiles más vulnerables de la universidad? Bueno, es que al principio se había dicho que íbamos a seguir el mismo orden, ¿sí? No, empieza Giselle. El
el determinar las políticas de atención a la población más vulnerable de la universidad, tal y como lo establece tanto la ley de creación como el estatuto orgánico de la universidad, pasa por saber cuál es la población meta de la UNED. Y esa población meta de la UNED debe estar definida de acuerdo con las características del sistema, de acuerdo con las posibilidades reales desde el punto de vista material y presupuestario, porque el presupuesto no se puede obviar. Un FES de un 7,05 o 7, algo frente a la segunda población más numerosa del país, pues también tiene que ser considerado a la hora de determinarlo. Lo que yo sí considero que es importante es que a esa población meta se le den las mejores opciones desde la perspectiva de una formación de calidad que le permita al futuro graduado competir en igualdad de condiciones con graduados de otras universidades. Por ahí en las visitas que hemos realizado, algunos estudiantes se han quejado porque para leer el libro electrónico la UNED les debería dar unos anteojos porque les duele mucho la vista. Otras personas han manifestado que no tienen acceso a la tecnología y que el centro no se los permite y que entonces cuando tienen libros electrónicos se les hace un enredo. Otros que no saben manejar la computadora. Pero si a estas alturas del siglo XXI la UNED gradúa profesionales que no saben manejar una computadora o que no tienen acceso a una tecnología, cuando sí tienen un teléfono inteligente en la mano, entonces estaríamos formando profesionales, digamos, con limitaciones y capacidades que no les van a permitir ser eficientes y efectivos y competir en igualdad de condiciones en un mercado laboral que les va a exigir esas características. Entonces, población meta frente a características del sistema son dos aspectos que deben ser tomados en cuenta. Para responder a esta pregunta, yo creo que, sin temor a que pueda ampliarse los rangos, yo lo distribuiría en tres áreas. Una que sería los estudiantes que económicamente hayan que ayudarles. En este caso en particular, en el año 2014 se van a contabilizar aproximadamente 2.500 millones en becas para nuestros estudiantes. Estudiantes que requieren que nosotros les tendamos una mano. Esta política debe ser prudente y acorde con los requerimientos y las posibilidades económicas que tenga la universidad. Pero es una población a la cual podemos, debemos de seguir atendiendo. La segunda grupo, para mí, son los privados de libertad. Actualmente los privados de libertad se están quedando con una atención bastante reducida. El uso de la tecnología no les permite a ellos accesar a foros, a plataformas, por lo que ese tipo de población debemos de atender esa limitación, yo diría que en forma urgente, porque si son estudiantes nuestros, tenemos que poder darle las posibilidades para que ellos puedan estar en nuestra universidad. Y el otro es los estudiantes con una discapacidad. En este campo en particular, pues yo creo que debemos de manejar más herramientas, más elementos, como por ejemplo para los estudiantes no videntes, para los estudiantes sordos. He dado tutorías con estudiantes que son sordos, con una intérprete excelente. Y entonces, para mí, esos serían, digamos, los tres grupos que debiéramos de estar teniendo en cuenta para nuestro trabajo en la UNED. Sí, bueno, gracias. Quisiera aclarar antes de contestar esta pregunta que soy de las personas que piensan que siempre se puede mejorar y avanzar en todas las cosas, en todo lo que nos planteemos en la vida, igual a nivel institucional. Yo diría que muchas veces ocurre desconocimiento de información, y con esta pregunta quiero aplaudir a la DAES por el trabajo que realiza a nivel institucional. Realmente tengo que hacerlo.
son una instancia de la UNED que se ha preocupado por sacar adelante a nuestros estudiantes, por informar a las cátedras y a los programas de las diferentes situaciones particulares que ellos presentan, en el tanto para que nosotros logremos desde nuestra función hacer este llamado o darle la mano a estos estudiantes con alguna situación vulnerable en la universidad. También aplaudo a la UNED por la iza de la bandera de la LGTBI, la diversidad sexual y la identidad de género que estamos reconociendo. Estas son poblaciones vulnerables, estas son las poblaciones a las que debemos de dar la mano. También quisiera mencionar la importancia de que en los centros universitarios se capacite en una forma más intensa. Les hago el llamado, compañeros de la AES, porque ahí sí hay algunas veces mucha carencia de información para nuestros estudiantes de todos esos servicios. No tengo tiempo de mencionarlos uno por uno. Están en internet y los compañeros, estoy segura, que les pueden aclarar a los que no los conozcan. Pero los servicios, la universidad los tiene. Muchas gracias. Conocemos que la universidad llega a muy diferentes contextos, poblaciones de las zonas costeras, poblaciones de las zonas fronterizas, ¿verdad?, inmigrantes, privados de libertad, adecuaciones curriculares, los programas de gerontología, los programas de los adventistas, entonces socioeconómicos también. Entonces aquí todo está encaminado a varias alternativas, considero. Por ejemplo, políticas relacionadas con el reglamento de becas estudiantil. Ese reglamento está en el Consejo Universitario y ese reglamento tiene que aprobarse, tiene que ya hacerse efectivo, porque se está ya contextualizado a las diferentes necesidades que hay en este momento. Por otro lado, una de las iniciativas del AMI es llegar a la población de escasos recursos, ya sea con apoyo de equipándola de préstamos de tabletas, o si no, una alternativa puede ser las horas en que los centros universitarios, lunes y martes, no están trabajando, su laboratorio de cómputo puede servir para que los estudiantes vayan a hacer su trabajo. Igualmente, las zonas Wi-Fi que hay ahora en más de un lugar del país, que los estudiantes conozcan que ahí pueden acceder a las plataformas donde están sus cursos. Y eso es muy importante. Hay que desarrollar, hay que divulgar para los estudiantes, para que ellos sepan que la UNED, por medio de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, les va a brindar un apoyo en sus diferentes necesidades. Bueno, a la población más vulnerable, les voy a dar unos criterios de vulnerabilidad. Okay. Uno puede ser la ubicación espacial de la población, y en este sentido nuestra universidad nació precisamente para eso, para darle oportunidad de educación superior a las personas que por su ubicación espacial en el país no podían acceder a la educación superior tradicional. Segundo lugar, condición socioeconómica. La UNED también tiende a ser una institución inclusiva y está también dentro de sus objetivos, ser inclusiva. Tenemos, creo, una educación muy barata en relación con las otras universidades públicas y en relación con las universidades privadas. Y el tercer criterio que les voy a dar es el sexo. Tradicionalmente los hombres estudiaban más que las mujeres, ahora resulta que las mujeres están estudiando más que los hombres, y particularmente en nuestra universidad, somos una universidad con rostro de mujer. Según el segundo informe del Estado de la Educación Superior, para el 2011 había un total de 88.802 hombres y 110.687 mujeres estudiando en la educación superior. Están estudiando,
y nosotros tenemos más que ese porcentaje. Becas. De acuerdo con nuestros estados financieros del 2014, se dieron 2.441 millones en becas, un 5.2% del presupuesto de los ingresos totales de la universidad y un 39% de los ingresos por matrícula. Lástima que no se tiene tanto tiempo como para seguir hablando de esto, pero sí hacemos algo en torno a la población más vulnerable y necesitamos hacer más. Bueno, con base en estos criterios de vulnerabilidad que acaba de mencionar el compañero, ¿cuáles políticas se deberían fortalecer para mejorar las condiciones de vulnerabilidad de estudiantes? Bueno, yo identifico al menos cuatro grandes áreas de fortalecimiento. Becas para el fortalecimiento de las vulnerabilidades socioeconómicas que tienen que ver con la espacialidad, etcétera. Técnicas, el acceso al internet. Sí, la UNED tiene una tendencia ahora hacia la digitalización. Nosotros deberíamos crear condiciones para esas personas, que sería mi tercer punto, que no tienen acceso físico a los centros universitarios y con ello a las tutorías, a la entrega de tareas o al mismo internet, al centro de cómputo. Yo creo que se debería fortalecer el acceso por medio de tablets que se les den a ellos con acceso a internet. Siento que se debería promover la videotutoría amparado a este proceso de digitalización que sería lo que debería atender la universidad, pero sin excluir a estas poblaciones. Es decir, hay que crearles estas condiciones de acceso. Y el último sería trabajar con el mejoramiento de las personas que tienen necesidades educativas especiales. Bueno, de conformidad a las ponencias de los congresos, se establece que el fin último en la universidad es la generación de conocimiento. Nuestra ley de creación de la UNED establece, crece la Universidad Estatal a Distancia como una institución de educación superior especializada en la enseñanza a través de los medios de comunicación social. 38 años de creación de esta norma, establece de que es necesario actualizarla y no hablar de medios de comunicación social solamente, sino agregar todos los avances tecnológicos. Es así como tenemos que tener presente que el estudiante meta de la UNED no solo se limita a aquellas personas que tienen las competencias para estudiar a distancia una carrera de grado, sino que debe involucrar todo lo correspondiente a la extensión. La universidad tiene un gran potencial para poder certificar trabajadores, porque se los da la ley. ¿Qué sucede? Nuestros recursos son pocos y tenemos que priorizar. ¿Cuál para mí es el estudiante meta de la UNED? Todo aquel que requiera realizar sus estudios a distancia con una mediación pedagógica o andragógica, porque somos adultos, ¿verdad? No somos niños, pero con una mediación pedagógica que les permita obtener el resultado del grado o especialidad que quiera, dándole prioridad a las personas que por espacio están más alejadas, pero no podemos olvidar a esos jóvenes que están en los call centers y que requieren para poder seguir en el futuro una educación a distancia, ni a nuestros privados de libertad. Para poder contestar esta pregunta, primero habría que definir cuál es la vulnerabilidad o cuáles son los más vulnerables. Y bueno, hay muchas dimensiones de vulnerabilidad. Lo que sí hemos estado nosotros constatando en las visitas a los centros unitarios es que aún en los centros unitarios del Valle Central, los estudiantes lo que están proponiendo, lo que están diciendo es que están teniendo problemas de acceso, ¿verdad? Y es que la universidad es un proyecto abierto,
y se reinventa y asume y incorpora cosas. En caso de la universidad ha incorporado las tecnologías y esto, ¿verdad?, ha supuesto para algunas personas un medio de exclusión también. Entonces, la universidad, como ya lo decía yo, en esa base tan, tan grande y tan pesada que tiene de trabajadores de conocimiento, pues va a tener que ponerlos al trabajo, al servicio de estas personas para brindarles las condiciones, ya sea, algunas son condiciones estructurales del país, de acceso, de infraestructura tecnológica a nivel país, y las otras que se pueden remediar en algunos casos, como decían los compañeros, con el fortalecimiento de becas y de programas orientados a la atención específica de estos estudiantes, y también el de la mediación pedagógica por medio de diversificando la oferta de materiales que a los cuales pueden tener acceso los estudiantes. Muchas gracias por las palabras a las y los candidatos y muchas gracias a ustedes por continuar en la actividad. La tercera pregunta dice así: ¿cuáles pueden ser las políticas para orientar la planificación hacia una mejora de la gestión universitaria? Se las repito. ¿Cuáles pueden ser las políticas para orientar la planificación hacia una mejora de la gestión universitaria? Bueno, en primer lugar, también es bueno asegurar, tal y como yo lo he estado diciendo constantemente, que el Consejo Universitario es un órgano colegiado. Lo que nosotros estamos planteando acá son ideas nuestras en relación con las problemáticas que nos están presentando. Y las políticas que se llegarían a implementar serían aquellas que tengan consenso dentro del Consejo Universitario, porque es un órgano de 9 miembros y hay que lograr consenso. El compromiso es promover cambios y promover cambios positivos. La planificación, desde la perspectiva de la labor de la universidad, es una función fundamental. Y puede dividirse en dos partes, a mi juicio, la parte administrativa y la parte académica. En uno de los centros yo manifesté que yo siento que está fallando un poco la planificación académica, porque no se pueden estar ofreciendo carreras que eventualmente ya estén saturadas o abriendo otras que impliquen grandes cambios y que impliquen necesidades especiales que la universidad no pueda brindar. Entonces, políticas serían determinación de aspectos medulares de la planificación, desde la perspectiva académica y desde la perspectiva administrativa, desconcentrando servicios que puedan ser mejor llevados, no solo en los centros, sino en otras instancias de la universidad, para lograr una mayor eficiencia y una mayor eficacia en la prestación de los servicios. Pero sin planificación, la universidad va al fracaso. Hay que ser muy cuidadosos, hay que tener en cuenta que el proceso de enseñanza y de aprendizaje en un sistema de educación a distancia requiere de una planificación casi que milimétrica. Planificación no es una camisa de fuerza. Planificación es realmente preguntarnos qué es lo que nosotros vamos a realizar, cuáles objetivos vamos a realizar en un periodo determinado. Cuando hablamos, por ejemplo, del presupuesto del año, estamos planteando cuáles son los objetivos que se tienen que cumplir o que vamos a cumplir en las diferentes unidades administrativas, a los cuales los traducimos en términos monetarios. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien es cierta la planificación de la universidad, es buena, debemos mejorarla, como todo. ¿Cómo lo vamos a mejorar desde mi punto de vista? Apoyando la elaboración de los programas operativos en una forma consciente, con objetivos reales, medibles, cuantificables, alcanzables, de tal forma que nuestro quehacer en ese periodo de tiempo nos permita justamente evaluar hacia dónde vamos. Desde luego,
Esto no es solamente para el área administrativa, ni mucho menos. Desde luego también tenemos que ponerlo en el contexto de la parte de la academia. Dentro de lo que es la planificación, yo considero también un punto importante de que si nosotros como universidad decidimos abrir un centro universitario, esta decisión debe estar asociada a un estudio que permita realmente determinar con toda claridad cuál es la función que va a desarrollar ese centro. Así que, desde mi punto de vista, la planificación es fundamental, la podemos mejorar y, desde luego, yo también propondría el establecimiento de estándares para poder medir el logro de los objetivos en ese plazo. Bueno, esta pregunta se las trae. Se las trae porque es muy seria. De hecho, se necesita una reestructuración interna de la universidad. Ya en su oportunidad lo había hablado con el señor vicerrector. Pero una reestructuración en donde se trabaje en consenso con todas las personas que conformamos la universidad, conformar equipos, consultas. No podemos mantener la universidad como está en este momento. Tenemos que cambiar algunas cosas que nos permitan dinamizar nuestra función y sacar adelante a la UNED. Eso sí, esa reestructuración debe tomarse con toda la seriedad del caso, valorar la pertinencia de realizarla y basarnos para llegar a una academia de calidad, de excelencia, una educación universitaria que podamos llamar de futuro. Estamos en una época que ya inclusive no hablamos de globalización, ¿verdad? Hablamos de universalización. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no podemos meternos en un saco todos, sino que sacar adelante desde una instancia como puede ser la universidad, con nuevos enfoques hacia lo que es la educación del futuro, la educación planetaria. Pero para que la universidad pueda llegar a eso, tiene que reestructurarse, no como está en este momento. Sí, dentro de esta reestructuración va a ser primordial incluir el control de la calidad y la evaluación de todos los procesos que se vayan implementando en la institución. Gracias. Bueno, aquí la gestión universitaria, el responsable primario es el rector. Él tiene que responder a las políticas y lineamientos que dentro del Consejo Universitario se gesten, ¿verdad? Entonces, yo considero que primero hay que ordenar la casa, planificar las funciones que todos y todas realizamos, sea en el sector administrativo como en el sector académico. Que no se dé lugar a la duplicidad de funciones, pero las funciones, la labor que realizamos, tiene que ser de calidad. Aquí es muy importante si la medición de la evaluación del desempeño está siendo eficiente y eficaz. Yo considero que hay que revisar, ¿por qué? Porque muchas veces no es muy subjetiva. Tenemos que hacerla objetiva. Entonces, esas políticas de la gestión van encaminadas a esto, no a la duplicidad de funciones. Valorar que el trabajo que cada uno de nosotros realizamos vale mucho. Y también, y que es muy importante, nuestros jefes inmediatos tienen que valorar el trabajo que todos realizamos, porque como seres humanos tenemos que sentir que lo que hicimos, sea mucho, sea poco, valió la pena hacerlo. Gracias. Tengo el mío. Bueno, orientar la planificación. ¿Qué tipo de planificación? La planificación operativa, la planificación estratégica, la planificación financiera. Creo que la universidad hace los tres tipos de planificación. Nosotros hacemos planificación, lo que pasa es que hacemos planificación desorganizada. Fui parte de la comisión de plan estratégico de la Escuela de Ciencias Exactas y
no podíamos hacer el plan estratégico porque necesitábamos el plan estratégico de la vicerrectoría académica. Particularmente yo creo en una planificación de abajo hacia arriba. Con esa tendencia estudié mi maestría y la practiqué. Y creo que aquí no se hace una planificación de abajo hacia arriba. Aquí la planificación la hacen unos pocos y pensando ellos en lo que puede ser mejor para la universidad. Creo en la planificación, creo que desde el Consejo se debe poner al menos unos 15 indicadores de gestión para que toda la universidad los conozca y vea su evolución en, tanto en la parte académica como en la parte administrativa. ¿Por qué?